Baja un cambio con el doctor Sara. De feriado, de feriado. Este exactamente, exactamente. Bienvenidos a Baja un cambio aquí en Para Todo. Fuerte el aplauso para Alejandro Zaraco. ¿Cómo estás, Nato? Bien. Te propongo algo espectacular. Hacer un viaje en el interior nuestro por nuestras arterias. Nos metemos para adentro. Dale. Che, ¿qué tal? Qué linda. Qué bien, che, se ve todo, ¿eh? ¿Buenos glóbulos rojos bien, tengo? Sí, sí, sí. Buenos glóbulos rojos, pero estoy mirando la pared. Pared arterial. Es fundamental el tema de la pared. Este debe ser un chico. Sí, debe ser un chico porque no tiene lesiones. Ah, claro. Claro, cuando se empieza a inflamar la arteria, todas las paredes vascular, se empieza a inflamar, se irrita. Sí. Se irrita por los factores de riesgo que estamos tratando de explicar. Exactamente, ¿viste? Se engruesan y se endurecen las arterias. No, re bien, che. Re bien todo, ¿eh? ¿Las tengo bien? Pero mira, espérate, uy, no. guarda. Colesterol. Guarda que entró el colesterol. Che. ¿Qué pasó con...? No, no, que el tema del colesterol es jodido, ¿eh? Sí, porque sí, está sí. El bueno y el malo. Este me parece que es el malo. Porque ese, cuando se oxida, se empieza a depositar. Y por eso hay que tomar. ¡Epa! Cuidado, a ver, ¿eh? Cuidado. Estrés, no, chico, no te preocupes, chico, que es el estrés. Debe estar pensando en cosas de que tiene que pagar deuda el tipo, ¿viste? Mi jefe, se pone mi mal, jefe, se pone mal, sí, no, pero la angustia te empieza a carcomer. Y si fumás, peor, porque viene Nico y Tina. No, ¡ay, lo tenés! No. Por Dios santo. No, el tema de esto que se empieza a obstruir y empieza como a faltarte un poco la irrigación en todo el cuerpo. Uy. ¡Ay, Dios mío, la glucemia! ¡La glucemia! ¡No, por favor, tortita, por favor! ¡Nene! ¡Cortale con los sándwiches! ¡Uy, no! ¡Vamos a hacer un infarto! Todo esto son las lesiones vasculares. ¡Es irritación! ¡Por favor! ¡Hace un poco de gimnasia! ¡Deja a Nico y Tina! ¡Por favor! ¡Ponete a hacer gimnasia! ¡Vamos! ¡Vamos, Nico! ¡Se puede! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Vamos! ¡Claro que se puede! ¡Se puede! ¡Vamos! ¡Hay que ir un poquito de colesterol! ¡Sacalo! ¡Vamos, nene! Sí, esto se puede reducir, así como lo hemos visto. Sí. Si cambiamos la calidad de vida, si podemos cambiar un poco cómo somos, podemos volver a ser niños como antes. Exactamente. Aparte, esto se puede tapar incluso en la carótida, en las piernas también me puede pasar esto. Sí, se puede pasar en las piernas y eso se llama claudicación. El tipo va caminando y le duele en las piernas. Claro. Y tiene que parar. Y vuelve a caminar y le vuelve a doler. ¿Sabes cómo se llama? Mirador de vidrieras. Exacto, porque tiene que parar y le duelen las piernas. Y es por lesión en las arterias. O el típico infarto, que ya lo explicamos. Somos cancheros en reconocer el infarto. O el abrazo del accidente cerebrovascular. El stroke en la cabeza. Esta y muchas cosas más te vamos a descubrir en esto que vamos a llevar los tips de... ¡Baja un cambio! Con el doctor Alejandro Zaraco. Aterosclerosis, cuando se van tapando las arterias con todos estos factores de riesgo y quedamos aprisionados en eso, pero sí, atendemos, hacemos deporte, nos alimentamos bien y todo lo que venimos hablando en Baja un cambio, podés tener una arteria limpia como esta, con los glóbulos que van viajando y podemos ser más felices. Qué lindo que es eso, porque la verdad que... cambiando los hábitos. Antes se pensaba que cuando ya tenías lesiones vasculares no se podía volver no atrás. No se podía volver para atrás. Hoy te sí. daban medicación y todo eso. Y si estás en el horno, al horno vas. Pero ahora no. No. Se puede revertir todo eso atrás. Haciendo actividad física empiezan a disminuir estas lesiones vasculares y muchas veces queda con arterias sanas, libres de lesiones. Exactamente. Y también pasa con nuestra cabeza y las neuronas. También esto de la neuroplasticidad, del copiarse, se pueden ir regenerando y podemos volver hacia atrás, ¿no es cierto? Claro que sí. Por eso el tema de cambiar las actitudes, los hábitos, el estrés, que viste que veníamos sí, con sí, el sí, estrés. También venía el estrés. Uno dice, no, no me va a generar daño, pero muchas veces genera alteraciones. La hipertensión arterial, el tabaquismo, el colesterol, el azúcar, todo esto son irritantes, como inflamación en estas arterias que empiezan a depositarse todas las lesiones y ahí se produce una obstrucción, claro. Las plaquetas se pegan y forman un coágulo, ese coágulo tapa la arteria. Ajá. Eso es lo que queríamos explicar un poco con esto para pensar, porque la gente por ahí se imagina otra cosa, qué exacto. está pasando, pero es tal cual, lo estamos viendo acá. Está pasando dentro nuestro, ¿no? Y podemos mejorarlo y revertirlo, que antes no se conocía, hasta ahora se puede revertir todo, lo que nos pasa en la cabeza también lo que nos pasa en nuestro cuerpo. Hacer actividad física, como por ejemplo... Ah, claro, el zapateo, como claro, lo vamos a ver. El zapateo, el eso, baile, todo eso podemos claro. hacer y eso nos distrae la mente. ¿Ah? Dale todo. ¡Esa! ¡Esa! ¡Fuerte el aplauso para Alejandro Zaraco! ¡Esa pierna no duele! Baja un cambio, síganos por YouTube, que están todas las secciones de Baja un cambio ahí. ¡Claro que sí!